Tengo literalmente la piel de gallina. ¡Un, dos, tres, dos! ¿Y tú pegas hostias, Disaster? Bastante fuerte. Que se peguen ya, dice uno, tú. Más top. Pues será un combatazo tremendo. Yo creo madre que no mía hemos visto. Hola, familia, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, como veis en el título, vamos a estar reaccionando a la velada del año 4. Quedaros hasta el final para ver todos los combates, ver mi opinión y mis predicciones. Así que me callo ya dentro vídeo. 9, 8, 7, 6. ¡Está la gente! ¡Dos, uno! ¡Qué tremenda producción! Mirad cómo se levanta el telón. La velada 4. A ver quién hay en la mesa. Obviamente Ibai. Ibai, Reven y Sandor. Os juro que me sé la mitad de combates, pero igualmente estoy muy nerviosa. O sea, creo que esto es épico. Esto es la presentación de la velada. Y creo que la gente va a flipar porque este año se vienen cosas muy nuevas y cosas que son imposibles de acertar. Si te parece bien, Sandor, vamos a repasar dos cosas que van a cambiar respecto a la velada de este año, porque hemos incluido cambios, que algunos ya los hemos dicho y otros no, como el tema de la puntuación y también el extra round para todos los combates, ¿no? Habrán unas pantallas en el estadio que marcarán la puntuación en directo para que cuando lleguemos al final no haya sorpresas. Buah, pues a mí sinceramente esto no me gusta. Y esto está muy interesante, como también está interesante saber dónde será la velada del año 4 y en qué día. Y para eso tenemos un vídeo que lo vamos a ver ahora mismo. ¿Dónde será la velada? Yo ya lo sé, la verdad, pero quiero ver el vídeo, que será épico. El Bernabéu, increíble. O sea, en Madrid mola muchísimo porque yo sinceramente pensaba que iba a ser en Latinoamérica. No sé por qué, digo, velada 4, las tres han sido aquí en España, la va a llevar a Latinoamérica. Y tío, me hacía mucha ilusión porque nunca he vivido una velada del año en directo. O sea, siempre las he visto online, así que este año voy a ir sí o sí. Nada, súper feliz de que sea aquí en Madrid. Encima ya sabéis que ahora vivo aquí. Seguro que me veréis por ahí. Vamos ya con los combates. Primer combate de la velada del año 4 en el Estadio Santiago Bernabéu. A ver si reconozco alguno. Alec, ya conozco a uno. Vamos, tiene 51. ¡Buah! Este tiene una mala hostia que yo veo en los directos de Fortnite que se empaga, que flipas. Chill. Os tengo que decir que yo al Carrera no lo conocía, pero bueno, lo voy a seguir porque quiero seguir la velada desde ahora que han anunciado los combates hasta que se peleen. Agustín, ¿tú eres querido en España? Yo creo que sí, ¿no? Un poquito, aunque sí. A little bit. Qué grande, Agustín. Por sensaciones, ¿quién cree que puede ganar esta pelea, no? Sin tener ningún tipo de información. Buah, yo no sé quién decir, la verdad, porque no conozco de nada, de nada, de nada. O sea, es la primera vez que veo a Carrera, así que voy a decir a Agustín. Amo los este cara a cara. Primer cara, combate, o sea, estos Reven, entre Carrera Argentina y Agustín con la gorra. ¡Madre! Me pide que se acerque Carrera, ¿eh? Me está pidiendo que se acerque. Ahí se ve también un poquito la diferencia de altura. Estos dos van a acabar llevándose bastante mal, ¿eh? ¡Ay! Aquí van a pasar cositas, Ibai. Aquí van a pasar cositas, Ibai. ¡Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo! ¡Qué guapo! Vaya experiencia más increíble. Os recuerdo que habrá una gran sorpresa en el momento de la noche, de algo que vamos a tener que explicar como podamos, porque va a ser, como mínimo, extraño. Pero para eso debemos conocer el segundo combate de la velada del año 4. Se viene, se viene. Este yo sí que lo conozco y se me van a poner los pelos de punta. Me están medio llorando los ojos y todo. ¡Increíble! ¡Vamos, niño! ¡Vamos! Wander es el mejor, os lo juro. Ese combate ya lo sabía, me lo había dicho, pero tengo literalmente la piel de gallina. Tío, cuando… Es que yo lo soñé. Era un sueño, realmente, poderme subir algún día aquí. Gracias a todos por venir, por cierto, los que humildemente habéis pagado vuestra entrada. Mejor, yo creo que es el mejor. Y con muchas ganas, tío.
Con muchas, muchas ganas. Realmente es un sueño para mí también, nuevamente, como decía Oneshot, estar acá, pelear los dos. Oneshot. Más allá de que es un juego, alguien tiene que ganar. La verdad es que a la Cobra no lo conocía, pero tiene pinta de que es una bestia igual que Oneshot. Al final son pesos pesados y es que una hostia de estos dos te revienta. O sea, puede ser un combate de que uno se cae al suelo, de un KO. Tensión. Esta mola. La pelea más pesada de la historia de la velada. ¿Cómo ha mejorado la presentación? ¿Dónde está ese ruido del teatro? ¡Que lo escuchen estos chicos! En esta pelea voy al 100% con Oneshot. O sea, tengo claro que va a ganar. O sea, clarísimo. Está llevando una preparación increíble. Va a ser increíble. Vamos a ver el combate número 3. Creemos que va a ser un auténtico espectáculo. Creo que además ellas, las chicas, están bastante motivadas con este reto. El tercer combate de la velada del año 4. 2-2, gente. 2-2. Qué curioso, un 2-2, pero me parece guapísimo. La velada no podían ser combates y artistas de nuevo, esto había que evolucionarlo. Y esta es una de las grandes sorpresas que tenemos este año. Qué guapo. Si una de vosotras cayese por KO técnico o lesión, la restante en el equipo debería afrontar ella sola todo el combate. Eso esto es. También es algo que se debe saber. Disaster, ¿te gusta tu compañera de trabajo o de pelea? Desde luego que sí. De hecho, mucha gente nos pedía dúo y por fin van a tener ese dúo, pero de una manera diferente. ¡Ay, va! ¡Qué bien! Yo, si me pongo a trijardear, lo estoy haciendo ya, de hecho. En plan, yo creo que puedo llegar a pegar bastante. ¿Tú crees que puedes pegar más fuerte que ellas? Sí. No. Alana… Me encantaría estar ahí, de verdad. Pegarme piñas con quien sea, me encantaría. ¿Y tú pegas hostias, Disaster? Bastante fuerte. Pues yo creo que no hemos visto. Obviamente, pues, por ser un combate diferente, tenemos algunas dudas. Obviamente, también todas queremos tener el tiempo igual para pelear y todas tener su momento. Entonces, nosotras habíamos propuesto un round más y no estuvieron de acuerdo. A ver, no es que no estuviéramos de acuerdo, es que es algo a valorar también con nuestros entrenadores. A ver, por mí, de acuerdo. Sí. ¿A ti te parece bien? Sí, sí. ¿Estamos añadiendo asaltos al combate ahora mismo? Sí, sí, sí. Aquí la gente se calienta sola. Que se peguen ya, dice uno, tú. Mucha tensión. ¡Claro! ¡Se van! ¡Uno contra uno! ¡Un aplauso, por favor! ¡Cambio! Yo, sinceramente, al principio, cuando no habían hablado y interactuado entre ellas, había dicho, buah, yo creo que gana las mexicanas, porque conozco a una, Alana, es jugadora de fútbol o hace mucho deporte y tiene unas piernas así. O sea, es deportista, hace deporte, ¿sabes? Pero después de la tensión que ha habido y lo confiadas que he visto a las españolas, no te sabría decir a quién voy, pero creo que será un combate increíble. Necesito saber el combate 4. Cuarto combate de la velada del año 4. Escucho, Ibai, que será posiblemente el mejor combate de la velada. Bueno, este será un combatazo, en fin. Bueno, no sé, hay ¿algún auspicio, alguna farmacéutica que te sacaste para este año? No sé, digo. ¿Lo dices por mí o por ti? Oh, yo estoy… Mira, yo me… Si quieres, os he traído, si os apetece, el control antidoping de todos los que he tenido este año. Vale, vamos a verlo por aquí. Creo, sinceramente, que merecías una segunda oportunidad en la velada. Qué grande, Ibai. Fue un error. Y bueno, al final, Selao va a tener la suerte este año de tener 100% mi atención. Vas a llegar, vas a entrenar 4 meses y vas a perder igual. Vete al gimnasio mejor. Ahorrarás tiempo y salud. Tengo la reestética. ¿Los dos estáis de acuerdo en pelear sin casco? Sí. A mí me da igual. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es que Sandor, ¿ok? Sin casco. Es una primera pelea sin casco de la historia. De acuerdo. La presentación más top. Y aquí tenemos… Oye.
el que puede ser el combate más top. Esto será un combatazo tremendo. No hagamos esto, hombre, ¿qué? Dios. Ahí no gritado todo el rato. Beso. Ay. Oh, aplausos para Selau. Madre mía, ¿qué ha sido esto? El quinto combate de la velada del año. Un deseo quinto que teníamos combate desde hace muchos años, que lo hemos conseguido adaptar al boxeo y que veréis exactamente en qué se ha convertido. Quinto combate de la velada del año 4. ¿Cuánta gente hay aquí? Nuevo formato. ¡Qué señoras guapo! Señoras y señores, 10 boxeadores. ¡Qué fumada! Que estarán ¡vaya fumada! En el estadio Santiago Bernabéu. Mola, pero creo que, claro, no tiene esa esencia, no esa presencia de uno contra uno. Vale, que al final la pelea es de uno contra uno, pero hay tantas personas que no terminas de disfrutar de un real uno contra uno. Estamos en casa. ¿Quién va a ganar, público? ¿Quién va a ganar esto, público? ¿Quién va a ganarlo? ¿Quién va a ganar? Hey, familia, por fin vamos a por el último combate, sexto combate, el main event. Vamos a conocer el main event de esta velada del año 4. El último combate del main event, el combate que cerrará la velada del año 4 en el estadio Santiago Bernabéu. Tengo la piel de gallina. ¡Guau! Vaya, es que lo que pasa es que yo principalmente quería algo contra Chocas. Pero. O sea, preferías Chocas que Plex, Mariana. Hubiese estado padre. A mi gusto hubiese estado padre. Uy. De ver. Uy. Vale. Muy bien. Yo al final hablaré en el ring. Tú estuviste en la esquina de Rivers, ¿verdad? Sí, estuve apoyando, gritando. ¿Qué tal se dio por ahí? ¿Perdón? ¿Qué tal se dio por allí? Se sintió feo nuestro robo, pero pues… no, pero es que yo tampoco quería venir así como de mala vibra. De hecho, te traje un presente. Por eso, si pica con lo quieres cojones probar hoy o el día del combate. Tú decides. ¡Oh! Tú decides cuándo quieres probar el chile mexicano. Buah, eso pica, ¿eh? Hostia, le ha dado un buen mordisco, ¿eh? Se supone que tiene que picar. Oh. Ese no te preocupes, ese no pica. Y 2 metros de estos dos absolutos gigantes. Oh, hay más tensión de lo que se ha visto en las palabras. No, os lo digo en serio. Flex manteniendo ahí la cara seria. Yo creo que piensan, es que quien se vaya primero pierde, ¿sabes? Y por cabezonería te quedas ahí así. Y porque siguen en el cara a cara. Mariana se ha ido. Ha sido Mariana quien se ha alejado. Familia, ya está aquí la presentación de la velada. Bueno, primero os voy a dar mi opinión de los combates, ¿vale? Os voy a decir quién creo que va a ganar. Y estas son mis predicciones. En el primer combate, Carrera contra Agustín, yo creo que va a ganar Agustín. En el segundo combate, Wanyar contra La Cobra, va a ganar Wanyar. En el tercer combate, Zelink y Disaster contra Alana y Ama, va a ganar, voy a decir, la española tirando para casa, pero la verdad que no tengo ni idea. En el cuarto combate, Virus contra Shelao, va a ganar Virus. En el rey de la pista, yo creo que va a ganar Peldaños. Y por último, en el sexto combate, Plex contra el Mariana,
Yo creo que va a ganar Plex. Y hasta aquí mi predicción, ¿vale? Dejadme en comentarios qué creéis vosotros, ¿vale? Os estaré leyendo, que me interesa mucho. A mí, sinceramente, me hubiese encantado tener esta oportunidad. O sea, creo que el proceso de prepararte para ir a pegarte con una persona delante de millones de personas en un estadio como el Bernabéu es una experiencia inolvidable. Pero bueno, familia, todo pasa por algo, tiempo al tiempo, todo vendrá. Nada, hasta aquí el vídeo, me despido, espero que os haya gustado, os leo en comentarios y nos vemos muy pronto porque os traigo contenido muy guay. Estoy trabajando en una cosa que sé que os va a encantar, así que suscribiros al canal para no perderos nada. Y por aquí os dejo mi Instagram, también id a seguirme aquí. Os mando un beso enorme, gracias por estar ahí. Chao.